¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro canal. Y no sabe cómo le agradezco el que se hayan suscrito al canal. Que les pedí, ay, por favor, apachúrrele, apriétele a la, a la manita para decir me suscribo al canal. Claro que sí, si les interesa, si les gusta, si los temas les llaman la atención, no es obligación. Pero como vi que había muchos que se estaban suscribiendo, dije, qué lindo. Muchísimas gracias porque. Esa es la única satisfacción que yo, que yo me llevo. El que a usted le guste el canal, que usted participe dándome los temas que quiere que yo trate, para que yo lo investigue y yo lo pueda tratar. Así que ya sabe, es Marta Susana, psicoterapia. Ahí está el telefonito, usted llama y tenemos una cita para poder hacer una sesión en, nuestro, eh, en nuestra terapia, que es muy corta, eh, para. Vivir mejor es lo que queremos y tratando de vivir mejor. Tengo yo muchos pacientes y me ha llamado mucho la atención. Este tema yo ya lo he tratado. La importancia del padre en la vida de un hijo. Más si es mujer. Pero de todos modos, hombre o mujer, la importancia es fundamental en la vida de un ser humano. Pero no solamente por la educación, por la presencia. Por, por el que el ejemplo no no solamente por eso Fíjense que muchos de mis pacientes les pregunto y tu papá genético no mi mamá dice que la violaron no no tengo ni idea eh, eh, pero en la violación que, que fue en una fiesta salían de la fiesta la atracaron en un pasillo eh, en un sótano la que no no sé no habla de eso no no habla y cada vez que le pregunto se pone como loca y no? me. da ninguna explicación. ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres saber? ¿Te faltó algo? Yo te di de comer. Yo te mandé a la escuela. Yo te di una vida más o menos correcta. Claro, nunca estuve contigo porque tenía que trabajar para mantenerte. Pero tú sobreviviste, no, Así que deja de preguntarme. no, 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 tienes padre. Ya, ahí muere. Yo soy padre y madre. Hmm. Esa es una de las contestaciones. La otra es, se murió... Se murió bueno mamá, dime dónde puedo llevar una flor o dónde está enterrado, no no tengo ni idea, no tengo ni idea, tu padre ¿eh? te tuvimos a ti se fue y al rato se murió y la familia de mi papá no no sé, no está no no me preguntes porque no, te, no me interesa hablar de eso, no quiero me pones de mal humor, o sea pero es que es mi papá, no no, no, no es tu papá, tu papá es Pepe, que es el marido que yo tengo ahora, ese es tu papá. No, 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 no. No tienes más papá que Pepe. ¿eh? Él te crió, él te educó, él te ayudó. Él es tu papá. Oh, perfecto. Entonces el niño da la vuelta, se va porque no tiene ni idea. Y esta historia que le estoy contando, me la han contado en repetidas ocasiones, una y otra y otra vez. Entonces yo me puse a investigar aunque ya tenía ese conocimiento, porque indudablemente en la universidad uno le dan materias de, de medicina. Y entonces, este tipo de señoras no tienen idea que el hijo o la hija tienen el 50% de su genética del padre original. No tienen un milímetro genético del de padrastro. Nada. ¿Que pueden actuar como el padrastro? Sí. ¿Que pueden seguir las costumbres del padrastro? También. ¿Que puede ser un hombre extraordinario? ¿Cómo no? Pero genéticamente no tienen nada. Nada. Nosotros cargamos con cuatro generaciones atrás en nuestro bucle genético. De padre y de madre. Originales. ¿eh? Biológicos. Entonces, ¿con qué derecho yo, madre, que le tengo que poner un nombre porque me gusta decir progenitora, porque madre es otra cosa, pero mi progenitora, ¿con qué derecho escogió a ese hombre, me encargó a mí para traerme este mundo y ahora como no se lleva con él, como se peleó con él o porque él se lavó las manos de mí, porque yo lo quería enganchar teniendo un hijo. Pensé que si me quedaba embarazada, entonces él se iba a quedar conmigo. Aunque él ya me había dicho que no quería tener hijos, pero ah, yo dije, eh, ¿cómo que no? Claro que sí, cuando tenga un hijo se va a sentir enganchado. Así, la mayoría así piensa, okay. totalmente equivocada, porque el que no quiere tener hijos se lava las manos, se va y uno se queda. ...con toda la historia... ...hasta el resto de la vida... ...¿eh? ok... ...entonces... ...dicho esto... ...me voy a la conclusión... ...de que yo... ...escogí esa persona... ...para tener un hijo... ...y resulta... ...que cuando esta persona se va... ...o, o no quiere asumir la responsabilidad... ...yo lo borro del planeta... ...¿fue una violación? ...no está, no sé quién es... ...no, se murió, ya se murió lo vuelvo a borrar. Ya, se murió. Ok, ¿y cómo hago para desaparecer a ese hombre del 50% de la genética de mi hijo o de mi hija? ¿Cómo hago? ¿Mm? O sea, fíjese usted lo que yo le decía, la importancia que tiene el que mi hijo sepa de dónde viene, de dónde viene, quién es su otra parte. Es como si usted agarra una gran goma de borrar y borra la mitad de su hijo. Lo borra, ya no existe. Es esta mitad, la que viene de mi parte. Pero la que viene de su padre biológico ya no está. Y usted se preguntará, ¿y qué pasa cuando el padre se murió? Se murió de verdad, en un accidente, estando casada con él y todo lo demás. Es muy diferente. De todos modos, aunque haya muerto de esa manera y no esté físicamente, en la casa, en la familia, tiene una familia el Señor. Tiene padres, tiene hermanos, tiene primos, tíos, tiene toda una familia. Una familia que forma parte de mi genética. Y la cosa es tan grave que en un determinado momento mi hijo, al que yo le maté el padre, lo desaparecí. O dije que era violación y también lo desaparecí o que me niego a decir quién es su padre, un día mi hijo o hija puede necesitar un trasplante, puede necesitar algo físico, médico, que solamente el padre original lo puede dar, el padre genético, no el padrastro, aunque haya estado con él desde un año o desde que nació, porque no lo hizo ese señor, lo hizo el original, el genético. Entonces, fíjese la importancia que hasta estoy poniendo en riesgo el futuro médico de mi hijo, que algo puede pasarle. Además, póngase a pensar, póngase a pensar. Esto va dirigido especialmente a esas madres que no quieren ni tocar el tema del ex, del que procreó a ese hijo conmigo. No quieren tocar, no quieren hablar. Yo tengo un caso de una persona de Centroamérica que cada vez que la hija le pregunta, la hija tiene 50 años hoy, le pregunta, la madre finge que se vuelve loca. O sea, no me hables, no me hables no de él porque me va a dar un ataque al corazón. Yo no quiero saber nada, no me preguntes. Y que, entonces ella, bueno, ya se acostumbró, ella sabe que yo, pero, pero fíjense hasta dónde llega la inconsciencia moral y ética de alguien. ¿Por qué no le puede decir a su hija este es tu padre, nombre y apellido? Búscalo, si se desapareció, que él te que él te pueda contar la otra parte de la historia. Pues yo te conté la mía. Era malo, maltratador, borracho, mujeriego, no pagaba cuentas, lo que te abandonó, se fue con otra mujer. Esa es mi historia. ¿Y la otra? ¿Y la otra? puede ser absolutamente diferente absolutamente porque las mujeres somos lindamente manipuladoras tenemos que reconocerlo yo soy parte de la mujer y sé perfectamente cómo inventamos cosas para quedar bien y somos las mártires especialmente cuando somos madres pero qué pasa cuál es la figura de el hombre en la vida de una hija o un hijo es la fuerza el padre la fuerza, la seguridad, el esfuerzo y el modelo. Especialmente para una hija mujer. Por una cuestión de sexos. La hija mujer, y ya se lo he dicho, cantidad de veces, en el 90%, no se lleva con la madre. Las hijas mujeres no nos llevamos con nuestra madre la gran cantidad. Tenemos pleito, la madre entra en celos con la hija, entra a competir con la hija. Parece mentira, pero eso hacemos, eso hacemos, cosa que no hace con el hijo varón, ¿no? El hijo varón para la madre es el predilecto y el padre tiene predilección por la hija mujer. Una cuestión de sexo, como que está cambiado y se entiende. El padre se entiende con la hija y la madre se entiende con el hijo, pero ¿qué pasa? El hijo, el hijo... Va, ve al padre como figura, pensando que él tiene que comportarse de esa manera si es un padre ejemplar. ¿no? Entonces, ahí tiene la responsabilidad, la presencia del padre, la honestidad, un hombre trabajador, serio, responsable, eh, no está entrando el dinero aquí. No, no, el dinero no, no interviene para nada. Es la forma de actuar del de padre, el ejemplo de trabajo. Que da el padre de integridad, de seguridad, de honestidad. Es el padre para el hijo varón. Para la hija mujer, la presencia del padre es fundamental porque ella va a escoger, es el modelo de hombre que ella tiene para escoger una pareja. Fíjese O sea, de acuerdo a mi padre, yo escogí mi pareja. Porque tuve la dicha de tener a mi padre bastante tiempo. Entonces, que era un hombre íntegro, trabajador, honesto, de una sola palabra, cumplía lo que decía, eh, no tenía dinero, no importa, pero era un extraordinario trabajador. Mi madre nunca trabajó, nunca le permitió el que trabajara. Era, era la época, luego la mamá en la casa, el papá el que provee, pero sí, sí, pagó a mi hermana y a mí la mejor educación, porque dijo que con eso nos podíamos defender, no con dinero. Con una buena educación. Y tenía mucha razón. Mucha razón. Entonces, yo me espejo en mi padre para bien o para mal. Porque si es borracho, si es eh, completamente irresponsable, es infiel y todo lo demás, mañana caigo en las manos de otro igual. ¿eh? Y no importa si yo me cría con este que era igual. Fíjese la importancia de, de lo que, de un, de un machetazo, de un hachazo, de un corte le quitamos a nuestros hijos la presencia genética de su padre biológico. ¿Eh? Entonces, para la hija, el modelo de hombre que va a escoger y para el hijo, cómo va a actuar en la vida. Ese es el ejemplo de padre que necesita. Si por casualidad tiene un padrastro, ¿Ven? A los 4 o 5 años de la criatura aparece la figura paterna porque la madre se relaciona con otro hombre. Muy bien, ¿puede ser un hombre extraordinario? Bueno, voy, voy a sacar la conclusión y voy a poner ese modelo. Ahora no voy a hablar de que el padrastro es borracho, jugador, porque la madre si escogió un primero así, seguro que escoge un segundo igual. Eso seguro. Si no tuvo tratamiento, segurito que lo va a repetir. Pero vamos a, a pensar que no, que es un hombre correcto. Entonces, que es un buen ejemplo para, para esta criatura que no, tiene, que, no tiene, que no tuvo el padre original. Pero eso no quita que yo genéticamente sea mi padre original. No soy el Señor. Del Señor me llevaré las costumbres, la educación que me dé, el trato, los modales, la religión que me enseñe, no lo sé. Todo eso me lo voy a llevar de este hombre, que no es mi padre original pero hizo y cumplió el papel de padre, así como dicen, no es padre el que engendra, sino el que cría. Estoy totalmente de acuerdo, como nombre, como nombre. Porque biológicamente eso no es así. 50% yo soy mi padre biológico. O sea que no es padre el que crea, el que cría, sino el que crea y todo ese rollo. Ah, 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 ah. No, yo soy mi padre biológico que adquirí las costumbres de la otra persona, estamos totalmente de acuerdo, que me fue bien, qué bueno. Pero yo digo una cosa, ya, para, para que este tema quede clarísimo, porque seguramente usted está pensando en este momento, pero este hombre se lavó las manos y se fue, y no quiso saber nada de sus hijos, y vive en otro país, se casó, tiene familia, no tengo idea. Ese hombre que se fue y que mi hijo me guste o no, por elección mía, no de mi hijo, es el 50% de ese desaparecido. No, no nació, de, de, no cayó del cielo. Tiene familia, tiene padres, tiene primos, tiene tíos, tiene hermanos, tiene, tiene parientes, tiene toda una familia, tiene un apellido. Ok, entonces, yo como madre que escogí ese hombre, que era incorrecto, que nos pasó. A millones de mujeres, miles de millones de mujeres, escoger la persona que no era correcta, ok, por edad, por tiempos, por lo que sea. Nos ha pasado a millones, pero yo tengo la obligación moral, de dignidad, de decirle a mi hijo: Esa es el 50% de tu familia. Así que si tu padre no quiere tener comunicación contigo, esta es la familia, este es el apellido, ahora están todos los medios para que por la computadora usted rastree y encuentre la familia del que fue. Y me presento, y me presento. Yo soy hijo de su hijo, señora, y usted es mi abuela. O yo soy hijo de su hijo, señor, y usted es mi abuelo. Y a ver cómo nos va, y a ver cómo nos va. Son capítulos en la vida que no podemos dejar abiertos, no podemos dejar abiertos. De ninguna manera. Si la separación está en buen plan, el padre se va por un lado, la madre se va por el otro, hacen familias aparte y se siguen viendo, no hay ningún problema, porque el hijo va a tener los abuelos del padre, los abuelos de la madre, no va a haber ningún problema. Pero aquí estoy hablando de los desaparecidos, cuando se produce con los desaparecidos, con lo que la madre se encarga de desaparecerlo. Y no se olvide que los códigos de comunicación para una hija y para un hijo son diferentes. Entonces, parece mentira, pero usted no sabe cómo yo noto el agujero emocional de las pacientes que trato, que me hacen el favor de estar conmigo, cuando no pueden saber de dónde vienen, cuando me cuentan estas historias y me dicen, ni me, se me ocurre preguntarle a mi mamá por mi papá. Dios me libre, da un ataque. O sea, es tremendo. Así que, por favor, si usted está en ese caso, en que ha ocultado todo a su hija o a su hijo, haga una obra de bien antes de irse. Algo que le corresponde hacer. Se lo pido de todo corazón. Hable con sus hijos, con el hijo que, que fue, el que, el que procreó con este hombre o con la hija, y cuéntele la verdad. O por lo menos, si no le va a contar cómo estuvo la historia, por lo menos dígale quién, quién fue. Nombre, apellido, pueblo, de dónde viene. Y esa persona, porque no estoy hablando de un niño de 8, 7, 9 años, no. Estoy hablando ya de 15 años en adelante. Esa persona se puede poner en contacto y puede encontrar la verdad de su historia. Porque es su historia, historia que puso en marcha su madre y su padre. Pero su madre ahora lo oculta. Y estas cosas no se pueden ocultar. No, no hay que irse de este mundo con estas cuentas pendientes. No. Hay que saldar todas las cuentas. Es una manera de ampliar la conciencia. Cuando yo voy saldando cuentas en la vida, me equivoqué, sí, nos hemos equivocado billones nos hemos equivocado nos hemos casado con gente que no era le hemos dado a nuestro hijo un padre incorrecto ah nos ha pasado a millones pero eso a mí no me obliga a que yo diga la familia de tu padre no existe no existe tu padre se murió no no está no yo yo soy tu padre y tu madre sí puede que yo haya tenido que hacer el papel de padre y madre pero pero no no él necesitó un espermatozoide ¿eh? para crearse. Con un óvulo solo, no se, no se crea. Pues hasta el momento no. Necesita un espermatozoide. Yo tengo que darle la historia de ese espermatozoide. Es mi obligación moral. Y si usted cree en Dios y todo lo demás, es mi obligación también espiritual, religiosa, la que sea, de que mi hijo sepa de dónde viene. Para, para que sea entero, para que esté entero. Ojalá lo haya tomado con el amor y el cariño que se lo quiero transmitir. No se calle, no se vaya a la tumba con verdades ocultas que no llevan a ninguna parte. Y hablando de verdades ocultas, si usted quiere que nos veamos, ya sabe que perfectamente puede llamar al número que aparece en pantalla, ahí hacemos una conexión, hacemos una cita. Es una terapia corta, no es cara, es una terapia agradable y podemos llegar a buen fin y ya vivir mejor, que es lo que queremos. ¿Te parece bien? Y poner el dedito en suscribirse si es que el canal le gusta. Yo estoy agradecidísima con ustedes y les mando todo mi corazón y bendiciones para todos.